actually, they can add it in your room and you can pay on departure. Okay. And the checkout is the time they check out? 12. Yes, between 12 and 1 p.m. Okay. Okay. Thank you. Oh, nice. Sexto piso. ¿611? 611, para acá. No, para acá. Ya llegamos al hotel. Nuestro primer hotel en Delhi. Pasen a nuestra habitación en Nueva Delhi, el Hotel Ibis. Estamos apenas llegando, hemos hace un minuto puesto un pie aquí o menos. Son las 4:20 de la mañana y este hotel está muy cerca del aeropuerto, muy muy cerca, como a 5 minutos. Importante es de, bueno, nos venimos en un taxi que prepagamos, pero pasamos varias barreras como controles de seguridad, y uno súper importante para entrar aquí, que el taxi nos pudiera dejar en la entrada del hotel, le revisaron la cajuela, el cofre, sí, dos personas de seguridad, y ya para entrar al hotel, a nosotros, o sea, antes de dar un paso adentro del Ibis, nos hicieron pasar las maletas. O sea, tienes que pasar por un detector de metales. Tus maletas pasan por un detector. Por escáner. Y aparte a mí me pasaron a un cuartito porque sonaba algo, y entonces me pasaron el detector a mí. Ya, así que es como más personal. Pero bueno, ya estamos aquí en el hotel. Entonces la cama, que ya no había dos camas para dormir más rico, más a gusto, y nos tocó esta. Tiene su televisión. Ahorita vamos a ver qué canales hay aquí en la India. El closet. Caja fuerte, un minibar. Sí, vale. Bueno, no nos tiene un agua. Complementario. Después. La vista. Aquí vamos a ver si tiene vista. Ahí está otra agua, dos aguas. Agua. La vista del hotel. Mañana, ¿con qué nos vamos a despertar? Hay wifi gratis. El hotel incluye wifi. Ah, mira, no se ve tan mal la vista. Ah, está del costado. Aquí está. Este de al lado es el Holiday Inn. No se ve reflejo, pero bueno, mañana enseñamos la vista. Después, bueno, hay bastante movimiento en la carretera. Lo que veo, la distribución y el estilo se parece mucho al Ibis que buscamos en Hong Kong, bueno, pero como el doble de tamaño o el triple. Sí. Bañito, como es como si fuera de avión. De un avión, como sí. Una cápsula. O del barco, se parece al del barco. Ah, sí, se parece al del barco. Que ya viene como el módulo incluido. Tiene y ya como... solamente lo ponen. Ya, sus puertas. Van a mojar todo. Lo básico para pasar una noche. Mañana nos vamos al centro. Sí, en cuanto, bueno, entreguemos la habitación, les pedimos una hora más, a la una. Y se vieron amables, les dijeron que sí, que no había problema. Sí. Y entregando la habitación, nos vamos, ahora sí, ya a conocer la India. Nueva Delhi. Bye. Hola. Hola, buenos días. Tenemos muchísimo sueño porque acabamos de llegar ayer, bueno, hoy más bien, a las 4 de la mañana aquí al Hotel Ibis de Nueva Delhi, y ahorita son 11:46 de la mañana, y pues ya nos vamos a conocer la ciudad y algunos puntos de interés. Este es el Hotel Ibis del aeropuerto. Ahí ya tenemos el restaurante, este es el lobby principal y aquí está la recepción. La recepción, ahí están los hoteles, una salita, ahí está la Maris. Esta es unas compus para internet. Y acabamos de pedir un Uber que va a venir por nosotros y nos va a llevar a Qutub Minar. Vamos a ver si ya anda por ahí afuera, porque estaba muy cerca. Pero no, todavía no. Esto es algo peculiar del hotel.
para entrar. Tuvimos que poner ahí los equipos. Bueno, porque estaba grabando el security. Y que no puedo grabar el security. Pero bueno, esto es a grandes rasgos el hotel. Y despedimos la cápsula. Adiós. What is it, sir? Okay. Nuestra cama, un mini escritorio y bueno, lo mejor de todo es la vista. Si funciona, no sé si es radio o maneja las lámparas, o que servirá o no. Está